La plaza de Tetuán que se ha llenado de gallinas, gallinas con las que los vecinos quieren denunciar que la plaza parece más el corral de una granja que un espacio pues, para los vecinos. Dejadez es la palabra con la que definen el estado de esta plaza. Y la queja ante la administración viene de antiguo, pero la plaza denuncian esos vecinos artistas. Siguen las condiciones que vamos a ver ahora mismo en directo. Luis, ¿cómo surge la idea de plantar allí y de poner ahí unas gallinas? Lo hacen, Adela, con mucho humor. Mira, esta es la Plaza del Carmen, que honestamente tampoco está tan mal. Tiene sus banquitos, sus árboles, pues estas pinturas en el suelo para que los niños jueguen a esto que no sé muy bien cómo se llama. Pero es cierto que en estas zonas, que donde podría haber césped o otra cosa, pues hay bastante tierra. Y son los alumnos y las dos profesoras de una escuela de pintura que hay aquí que han dicho, pues ahí le vamos a poner unas gallinas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? Cayetana, ¿cómo se ha ocurrido esto? Pues nada, pasábamos un día por aquí y dijimos, madre mía, ¿cómo está esto? Si es que parece un corral y date, corral. Vamos a plantar unas gallinas. ¿Cuántas habéis hecho? Unas 60 o 70. Esto lo hacen los alumnos que tenéis en la escuela, que vamos, hay desde niños a personas mayores, lo estamos viendo por ahí atrás a muchos de ellos, ¿no? Sí, es una escuela de pintura que admitimos desde niños a partir de 6 años, la antigua que está además justo aquí al lado, en la calle Hierbabuena. Y bueno, pues les propusimos esto, ¿por qué no pintamos gallinas a tamaño natural? Y han pintado todos los que han querido, las hemos pintado en la academia en las últimas 2 semanas y el otro día, el lunes, las plantamos. Vamos a ver, ¿quién es la directora de marketing de esto que lo ha hecho muy bien? ¿Eres tú, Cayetana, o no? Bueno, un poco las dos, ¿no? Bueno, una iniciativa muy curiosa. Vamos a hablar con los alumnos, ¿vale? Perfecto. Venga, muchas gracias. Bueno, gracias. Tenemos un poco de todo, ¿eh? Fíjate, esta así negra y más blanca. Yo, de razas de gallinas, ya os digo, chicos, que no entiendo mucho, ¿eh? Tenemos esta así en marroncito. Bienvenido al club. Y a ver, tenemos un gallo también. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena, ¿tú has hecho este gallo? Este gallo, sí. Oye, pero ¿qué material has utilizado? Pues un cartón de un final de un libro, que es súper duro y ha aguantado genial. ¿Y cómo lo has pintado? Con óleo. ¿Tú has elegido el óleo? Sí, porque me encanta pintar al óleo. Es lo que más disfruto, mezclando los colores. O sea, que en la escuela, Luis, hacéis pintura, pero con cuestiones relacionadas con el barrio, ¿no? Que eso también, pues, sí, pues hace mucho barrio, ¿no? Hombre, claro, prácticamente somos todos de aquí del barrio y entonces, pues, reivindicamos las cosas. A ver, enséñaselo a Adela, que yo no sé si ella es capaz de pintar algo así con esta calidad como Beatriz. Mira, en me óleo, temo que no. ¿Te atreves a hacer uno o qué? Ahí hay mucho detalle, la pluma no, está muy lograda. No. Bueno, pero yo quería preguntarles, Luis, a los vecinos. Está, sí. En realidad, ellos llevan tiempo ya quejándose a la administración correspondiente de que arreglen ese parterre, esa zona. ¿Qué es lo que debería haber allí? ¿Es una zona verde? ¿Debería haber columpios? ¿Qué es lo que está previsto? ¿Y cómo quieren que esté? Sí. Bueno, lo que nos han contado es que en esta parte de aquí, en su día hubo una cesión del ayuntamiento a la comunidad para hacer un centro de salud que finalmente no se realizó y entonces pues se ha quedado la plaza como un poquito en terreno de nadie. Y pues ellos piden al ayuntamiento, si corresponde, que todo parece indicar que sí, pues que cuiden un poquito esta zona. No sé, a lo mejor se podían limpiar aquí un poquito las hierbas, poner un poco de césped. ¿A usted qué le gustaría que hubiera aquí para que las gallinas estuvieran contentas? Hombre, pues un césped. Un césped. Y unas flores bonitas, de unas flores de la temporada. Pero a ver, dígaselo usted al alcalde, si le ponen aquí césped y flores, bueno, ¿las gallinas pondrían huevos o no? Pues sí. ¿Usted cree que sí, no? Sí, aunque se lo llevarían. Entonces a lo mejor vale la pena. Bueno, pues nada, chicos, ya veis, esta es la iniciativa muy artística y, bueno, con mucho sentido del humor y con mucho arte que han hecho estos vecinos de Tetuán, que han puesto las gallinas aquí por su plaza para pedir que pongan un poquito de césped y que arreglen esto un poco. Una curiosa y llamativa forma de protestar, pero en el fondo, claro, el trasfondo de esta bueno, puesta en escena de gallinas es que la plaza está como está, claro. Y de una plaza que está como está en el barrio de Tetuán a una...